Plata, ganado y un trofeo del enemigo al que hemos destruido. ¿Qué más queréis? ¿Quién dice que queramos nada, sajón? Ningún danés curtido en combate seguirá jamás a este saco de manteca, por muchos escudos que me traiga. ¿Eso es que rechazas mis regalos, brother? No tengo tiempo para ti. Es una ofrenda generosa. Solo un necio la rechazaría. Recházala y estarás tiznando con deshonra el nombre de tus hijos y el de sus descendientes. No te metas en esto, matalobos. Acepta el regalo. Tenemos otro problema. ¿Un hombre de Rued? Sí. Merodeaba por fuera de las murallas, buscando la forma de colar a varias decenas de hombres. Si hay un explorador, tiene que haber más. Nos lo habría confirmado si no lo hubieras matado. Me sorprendió haciendo aguas menores y tuve que elegir o él o mi espada del amor. ¿Dónde encontraste a este? Fuera de las murallas de Norwich, al borde del agua. Estarán buscando entradas para infiltrar a un grupo de salteadores. Joder, busca a otro explorador para interrogarlo. Voy a echar un vistazo. El resto quedaos escondidos. Si encuentro a alguien sospechoso, lo traeré aquí. Los exploradores de Rued habrán acampado cerca de sus barcos, fuera de la ciudad. Alguno hablará. Ahí estás, uno de los hombres de Rued. Espera, ¿pero qué haces? Tan solo soy un porquero. Para ser porquero vas armado hasta los dientes. Quédate ahí, gusano. Tengo unos amigos que quieren hablar contigo. ¡Suéltame! ¡Te digo que crío vacas! ¡Déjame ir, danesa! Hace un momento has dicho que criabas cerdos. No tiene nada de absurdo. Tengo muchos tipos de ganado. Eres tan danés como yo. Ahorra saliva, farsante. ¿También te envía Rued? Contéstame y puede que vivas un día más. Puerco Arger.
Así no vas a hacer amigos. Esa actitud es una ofensa mortal, mozo. Yo lo mataría ahora mismo sin darle tiempo para repetirla. Te lo volveré a preguntar. ¿Por qué acechabas las murallas de Norwich? Quería presentar mis respetos, señor, a Oswald, el sajón más ergui de Anglia Oriental. Ofendiste dos veces a este hombre con palabras prohibidas. Está en su derecho de matarte. Chúpame, el... Mira la lengua que uso para chupar. ¿Te gusta ahí, pegadita al culo? Cuando el brasero de Dunwich se encienda, Rued reunirá a sus hombres. Planea atacar Norwich por su muralla más débil. Los daneses afincados aquí, sois unos blandos. Rued te envía recuerdos, señora. Volverá a verte muy pronto. Aún tendría valor para nosotros, sí. Cuando alguien cuestiona tu bravura sin vergüenza, esta ha de ser tu respuesta. En mi reino no se verterá sangre de forma superflua. Esto tiene que acabar. Este hombre era un riesgo. Valdis, te hablaba como si te conociera. Rued era mi esposo. ¿Tu esposo? ¿Pero ya estás casada? Lo estuve. No lo veo desde hace 5 veranos. No esperaba verlo aquí y quisiera no volver a hacerlo. La prosperidad de Anglia Oriental depende de nuestra seguridad y unidad. Con el clan de Rued cerca, ambas son imposibles. Tengo que hablar con él, de hombre a hombre. En Anglia Oriental no hay lugar para él y yo soy quien debe decírselo. Estupendo. Mañana empiezo a buscar rey otra vez. Ha sido un placer conocerte, señor. Rued se comerá tus pulmones para cenar, Oswald. Aléjate de él. Si quiero ser un rey digno, debo conocer al hombre que nos atormenta. Encenderé el brasero de Dunwich y le haré frente cuando llegue. ¿Estás seguro de esto? Reunirte con Rued al descubierto es muy arriesgado. No hay otra forma. Tenemos que enfrentarnos a él, sin excusas. Venga, Oswald. Nos vamos a Dunwich. Y al resto espero veros allí. Si no queréis que los cantares sobre vuestra cobardía sigan oyéndose una generación tras otra. Sé que partiréis hacia Dunwich lo antes posible. Allí estaremos, Eivor. No nos representas, lugarteniente. ¿Queréis que os recuerde lo que Halfdan hará en manos de Rued? Which way are they?
Dunwich, el clan de Ruet lo ha arrasado. Eivor, lo has logrado. Dunwich. Vamos a encender el brasero. Yo lo enciendo. Encárgate de hablar. Brothir, Valdis y yo reconoceremos el muelle para no llevarnos sorpresas. Oswald y yo esperaremos aquí mientras enciendes el brasero. La puerta principal está vigilada. Olvídate de entrar por ahí. Busca. Te cubriremos. Descuida. Dunwich, ahora a acabar con los hombres de Ruet y encender el brasero. ¡Después del cansancio! ¡Nithing deplorable! ¡No dejéis que os tarande! Asgard puede esperar. Tu derrota. ¿Quieres recuperar a la fulana de Valdis? ¡Ah! ¡Ojo, brasa! Ya me gustaría ver si le hablas así cuando regrese. ¿Te acuerdas de Frodi? Sí. Ordenó que lo desnudaran y lo azotaran en la plaza por faltarle al respeto. Pues cierra el pico antes de que nos zurren a los dos. ¡Un momento! ¡Thor, dame fuerza! Ya están todos. En cuanto encienda el brasero, llegará el resto de los hombres.
Odín me malcría. Unos pocos muertos a cambio de Anglia Oriental, lista para su recolección. Y el retorno de mi esposa. ¡Qué día! A ti no te conozco. Soy Eivor, del clan del Cuervo, al que atacaron tus hombres antes de ser pasto de los carroñeros. ¿Quién me ha llamado? ¿Fuiste tú, Valdis, amor mío? ¿Por qué iba a llamarte ahora, tras 5 felices años lejos de tu Edor? Te llamé yo, Rued. ¿Tú? ¿Oswald, el candidato a rey de Anglia Oriental? Y futuro esposo de Valdis. Coge a tus hombres y vete. Con los nidos, Anglia Oriental es fuerte y no caerá ante ti. ¿Quieres que vuelva a Dinamarca sin un recuerdo siquiera del viaje, después de llegar hasta aquí? Permitiré que te lleves mi peso en plata, y ganado y cereal en abundancia. Ya he saqueado 10 veces eso. ¿Qué más me vas a dar? Te hago una oferta, manitas de cerdo. Un Holmgang. Solos tú y yo por el futuro de tu reino. Acepto. ¡Acepto! ¡Un combate a muerte! ¡Anglia Oriental es el premio! ¡Corred la voz! ¡Tenemos cuadrado! ¡De avellano! Si tienes ocasión, llévate a Valdis y a sus hermanos. No deben luchar hoy. Por el bien de Anglia. Quiero luchar por ti. No, me quiere a mí. ¡Cuando quieras, rey del estiércol! ¡Ahora! ¡Que doblego! ¡Juego sucio, eh! ¡Muere a manos del rey Rued! ¡Llámame rey! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Presionad! ¡Corred hacia el puente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Moveos! Se están dispersando. Se han rendido por ahora. Hemos puesto algo de tierra de por medio. Podemos descansar. Por Thor, que luchó bien. Furioso como una hoguera. Deberíamos volver. Oswald y Rued podrían haber sobrevivido. Es posible.
Los hombres de Rued aprovecharán su ventaja. Hay que prepararse para su ataque. Iremos a Norwich. Reuníos conmigo cuando podáis. Ha muerto como un héroe. Si su dios lo rechaza, las espadachinas de Odín lo acogerán.